Hemos aprobado en el Consejo de Gobierno el decreto por el que se regulan las unidades de igualdad en la Junta de Extremadura, en cada una de las consejerías, dando así cumplimiento a la Ley 8/2011, la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y contra la Violencia de Género en Extremadura. Y permítanme decirles que con mucha satisfacción les comunico esta iniciativa, esta propuesta, esta medida del Gobierno, que aunque no conlleva un coste económico, sí tiene una trascendencia y una voluntad política que yo definiría como de primer orden. Porque de nada sirve tener una igualdad formal, que es la que nos daba la Ley 8/2011 de Igualdad entre Hombres y Mujeres en la Comunidad Autónoma de Extremadura y contra la Violencia de Género, si esa igualdad formal no la aplicamos luego y no la trasladamos a la acción del Gobierno y a cada una de las decisiones y de las medidas que tomemos por parte de la Junta de Extremadura. Y para eso, para que las políticas de igualdad de género trastoquen todos los departamentos de la Administración y, por lo tanto, apliquen la necesaria perspectiva de género que debe impregnar la acción del Gobierno en su conjunto, era necesario la puesta en marcha de estas unidades de igualdad en cada uno de los departamentos, en cada una de las consejerías de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué decía la ley? La ley decía que estas unidades de igualdad, reguladas en su artículo 13, se pondrían en marcha al año siguiente de la entrada en vigor de la ley. Y, lamentablemente, la legislatura pasada ha sido una legislatura perdida para las políticas de igualdad y para la perspectiva de género, pero este Gobierno quiere mirar hacia adelante, porque solo mirando hacia adelante aprende uno de los errores cometidos en el pasado. Y en ese sentido, hoy les digo con gran satisfacción, como portavoz del Gobierno, que ponemos en marcha y aprobamos hoy en el Consejo de Gobierno una medida que, sin coste económico, quiere transformar la política de la Junta de Extremadura y, por tanto, las decisiones que afectan a la vida de la gente y que estamos obligados a tomar cada día.